Bo día a todas e a todos. Imos, antes de comenzar coa orde do día, dar lectura ao manifesto do 25N que vai ser leído por Silvia Pérez Freire, que ademais o elaborou ela. Saben que nos últimos tempos sempre lle plantexamos a algunha muller con un claro recoñecemento que traballa pola igualdade contra as violencias machistas, que elabore libremente un manifesto, non que se reclama accións para rachar con esta crueldade terrible que padecen as mulleres por ser mulleres. Vai haber unha presentación de quen é Silvia Pérez Freire, que a verdade é que non precisa de que eso aconteza, porque é sobradamente recoñecida e coñecida. Logo dará lectura a ese manifesto. Silvia Pérez Freire leva case 20 anos loitando contra a violencia de xénero. Participou e dirixiu numerosos estudos e ten publicado 11 libros e unha vintena de artigos sobre a prostitución. En 2018, gañou o premio a mellor tese doutoral sobre violencia contra a muller outorgado polo Ministerio de Presidencia. Durante 5 anos, dirixiu os servizos sociais destinados á poboación en prostitución da Asociación Alecrín en Galicia. Participou en numerosos proxectos de intervención social e xornadas técnicas sobre violencia sexual e prostitución. Traballou como consultora científica para varias universidades, ONGs, empresas sociais e administración pública e desde o ano 2007 imparte docencia na Universidade de Vigo. Ten a palabra Silvia Pérez Freire. En primeiro lugar, moitas grazas pola invitación e procedo a ler o manifesto. Decía Emily Dickinson que ignoramos a nosa verdadeira estatura ata que nos poñemos de pé. Sabemos que medir é esencial para dimensionar. Se queremos comprender e coñecer calquera situación, hai que poñerse a definila, a delimitala, a establecer relacións entre unha cousa e outra, unha que sirva de patrón, isto normalmente decídese por consenso, e outra que é asemellante a que poida estar sucedendo seguindo os parámetros escollidos previamente. A medición axuda por encima de calquera outra razón para determinar magnitudes. En o caso da violencia contra as mulleres, vaya se non o fixo. Vaya se non o está facendo. Situou a violencia no plano no que sempre tivo que estar, no estrutural, na expresión da manifestación dunha profunda desigualdade social que existe no marco dunhas relacións xerárquicas ancestrais onde ser muller segue a relegarte de partida a peores oportunidades. Cando se instaurou esta medición a da violencia de xénero, hoxe sabemos que foi algo imprescindible para que toda a cidadanía no seu momento poidera tomar conciencia desta magnitude, desta dimensión. Sen dúbida, xogou un papel clave no cambio social que levamos experimentando na nosa sociedade nos últimos 30 anos arredor da violencia contra as mulleres. Por iso non é casual que se anunciara recentemente que a partir do ano que ven as institucións incluíran nas estadísticas de violencia machista as mulleres víctimas mortais de crimes fora do ámbito da parella ou como consecuencia de agresións sexuais e violencia vicaria. Queda moito por facer. Estamos no camiño de incluirnos a todas. Pero non o esquezamos, no seu día a creación dun rexistro da cuantificación da violencia de xénero foi moi cuestionado. Desde fora e desde dentro.
Desde todos os frentes recibironse críticas, houve versións para todos os gustos. As máis pretendidamente pueriles simplemente mofábanse do asunto. Sempre é mellor iso que te ignoren, podríase pensar, pero outras, furibundamente censoras, afanábanse por convencer da inconveniencia de colocar na res pública algo que acababa de sair xurídicamente do ámbito privado. Iso para moitas foi indicativo de que iba por bo camiño, eh? E despois estaban aquelas críticas que foron as máis dolorosas que viñan das compañeiras de batalla, nas que se estimaba que se estaba a facer as beiras ás institucións e que toda esa algarabía desvirtuaba a causa. En calquera caso, a súa utilidade social non é discutida hoxe en día. Non debemos esquecer que esta realidade segue sen ser vista por moita parte da nosa poboación e aqueles que son elementos objetivables, son incontestables e, por tanto, sempre nos van a ser útiles. Chegado a este punto, temos que lembrálo. Só a punta deste tremendo iceberg social é que sustenta as relacións de violencia entre os sexos son os seus crimes. Son os 1.118 asesinatos contabilizados desde o 1 de xaneiro de 2003 e que neste, en 2001, están sendo 37 mulleres asesinadas polo mero feito de selo. Isto constitúe unha tan pequeñísima parte deste iceberg social que só o seu número debería de darnos arrepíos. E para moitas faino, porque aquí tamén están todas aquelas mulleres que non forman parte desta cúspide. Son aquelas que sufren en vida as consecuencias desa violencia e que en moitos casos aínda se atopan moi desprotexidas polas institucións. Falo das mulleres con discapacidade, migrantes, sen fogar en situacións de vulnerabilidade extrema, mulleres empobrecidas, con trastornos mentais, con adiccións, mulleres afectadas do VIH, mulleres, todas elas, mulleres. Son moitas as cuestións polas que un día como hoxe, contra a violencia sobre as mulleres, se podría exixir traballar. Pero eu aquí, ante todos vós, vou facer o seguinte chamamento. Instemos as políticas e políticos a rendir contas sobre o que discursivamente se asume como propio en materia de violencia de xénero, pero que logo isto non se traduce na súa práctica institucional, establecendo consensos con quenes non recoñecen esta violencia ou negando os seus apoios a iniciativas afins. A coherencia tamén ten que ir da man coa toma de decisións públicas na designación de recursos humanos, técnicos e comunitarios. A loita está na acción, non no discurso. Reivindiquemos un merecido recoñecemento hacia as mulleres invisibilizadas na nosa sociedade e que a día de hoxe non son consideradas vítimas de violencia de xénero, que son as mulleres en situación de prostitución. Requiramos que para a construción de espacios seguros e libres de violencias machistas non nos conformemos con colgar un cartaz que diga algo que non posee ningún tipo de verificación. Sobre todo desde unha esfera institucional. A violencia non se combate con autocomplacencias. Sexamos neste senso menos declarativas e máis denominativas. Subliñemos que moitas das iniciativas que algunha xente percibe que se fan por primeira vez en materia de loita contra a violencia de xénero xa se levaban facendo moito tempo atrás por moitas outras mulleres que noutra época estiveron nun contexto social moito máis hostil no que nos movemos hoxe en día. Nomeemos sempre, en canto máis poidamos, as nosas antecesoras feministas, porque son elas, e só elas, sin elas, ademais, non seríamos o que somos hoxe. Sororicémonos de verdade no feminismo, e máis alá del. Non nos quedemos nas intencións e nas palabras, que todas elas se vertebren na acción social. Noutras palabras, sexamos amor verdadeiro ou non o chamemos amor. Pensemos desde a práctica, falemos dende a acción e non desde o discurso, por todas, por unha vida libre de violencia. Grazas. Grazas, querida Silvia, por esa contundencia que, ademais, no teu caso, ven acompañado da acción.
Ti certamente non eres muller de quedarte en declaracións, sino muller de comprometerte contra os terribles datos de os padecementos que provoca un sistema no que as mulleres estamos excluídas, porque hai un sistema de dominación patriarcal que se asenta na subordinación da metade do mundo. Así que gracias polo teu traballo, polo teu compromiso, recoñecemento e pola túa valentía de falar alto e claro, sin cortapisas, reclamando a quen temos a obriga de tomar decisións que poñamos medidas reais e recursos suficientes para acompañar a todas esas mulleres que tanto sufren. E máis aquelas que son máis vulnerables, que normalmente non teñen nome nin rostro, pero que existen, que están aí e que son parte de nós, son parte do conxunto da metade do mundo. Hoxe, en agradecemento a ese compromiso, Silvia, queremos facerte entrega dunha obra de artesanía que é unha camelia branca elaborada por unha muller, Premio Nacional de Artesanía, que é branca porque brancas eran as camelias que poñían as sufraxistas para poder identificarse cando eran perseguidas por exixir que o voto fora universal e que as mulleres tiveran dereito ao dereito político máis relevante que existe, que é o de poder elexir a quen te goberna. Así que te queremos facer este agarimo para darte as gracias por o teu traballo. A verdade é que eres unha muller exemplar para todas as mulleres, eres unha desas imprescindibles. Así que, grazas, Silvia. Unha vez leído o manifesto do 25N, pasamos xa a orden do día deste pleno ordinario de 26 de novembro de 2021. No primeiro punto da orden do día, aprobación do borrador da acta anterior, da anterior sesión ordinaria do día 29 de outubro do 21. Hai algunha observación? Queda aprobada por unanimidade. No punto 2, hoxe vai tomar posesión como deputado provincial don Ángel Manuel Rodal Almuíña, no nome de o conxunto da corporación queremos darlle a benvida, desexamos que nesta etapa como deputado provincial síntase a gusto. O recibimos con cariño e co respeto co que hai que recibir sempre a un representante político. A política é o instrumento que ten a sociedade para lograr dereitos e garantir servicios e as persoas que durante unha etapa da nosa vida nos adicamos á política teñen que ter o recoñecemento do conxunto da sociedade, porque son os garantes tamén da democracia. Así que don Ángel Manuel Rodal Almuíña vai xurar ou prometer o seu cargo e logo pois faremoslle entrega de este pin que representa esta toma de posesión como deputado provincial. Don Ángel Manuel Rodal Almuíña, ten vostede. Vai a ler unha cousa ao secretario, porque o noso secretario é un home moi formal. Don Ángel Manuel Rodal Almuíña
que toda vez que presentó en la Secretaría General la declaración de bens patrimoniales, declaración de causas de posible incompatibilidad, así como liquidación de impuestos sobre la renda, ya no hay obstáculo legal para su toma de posesión. Ahora sí, señor Ángel Manuel Rodal Almuña. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Pois, don Ángel Manuel Rodal Almuña, xa é deputado provincial desta deputación de Pontevedra, de novo, parabéns e benvido. E agora, teño que disculparme, porque non vou a estar presente no que queda de pleno, queda o vicepresidente dirixindo, pero quería estar presente para a toma de posesión. Sí, dígame. Está, sí, está. Ademais de darlle a benvida ao noso grupo a Ángel, que estamos seguros que vai facer unha magnífica labor de contribución nesta casa, nesta corporación, quería poñer e queremos poñer en valor dentro do grupo provincial as palabras que lle dedicou a presidenta. Creo que ese é un bo sentido, un bo tono dirixido hacia o grupo da oposición e, polo tanto, queremos poñelo en valor. Moitas gracias. Eu creo que vostedes sabe que hoxe é o meu cumpleanos e agradezo o regalo no día do meu cumpleanos. Moitas gracias, señor Cubela. Quédase ao vicepresidente. Teñan bo pleno. Así me decía miña nai cando saía da casa. Pórtate ben. Bueno, bo día a todas e a todos. Proseguimos co orde do día do pleno. Punto 3, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 5/2021. Coa intervención, señor Fon, ten a palabra. Ala. Si, xa, 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 xa. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todas y a todos. Enhorabuena al señor Rodal y bienvenido. Traemos la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 5/2021. Traemos esta modificación de crédito para, a través de un suplemento de crédito, conseguir los recursos necesarios para que todos los concellos que han conseguido la puntuación mínima en el plan REACT-PON puedan acceder a esta línea de ayuda. Se modifica el presupuesto suplementando con 5 millones de euros derivados de una operación de crédito que luego trataremos en otro punto del orden del día para que los 47 concellos que lograron la puntuación mínima puedan acceder al proyecto que presentaron. La modificación de crédito es en dos bloques. Un bloque sería esta parte de los 5 millones y la otra parte es, a su vez, en dos modificaciones que son derivadas de que esta Diputación ha conseguido más fondos europeos a través de FEDER y DAE 2020 para la financiación de proyectos de infraestructuras desarrollados, en concreto en los concellos de Redondela y Ponte Caldelas. Tal y como venimos haciendo hasta ahora y siempre que se han conseguido subvenciones europeas anteriormente, se distribuye lo obtenido entre el concello y esta Diputación una vez que se habían firmado convenios de cofinanciación. Por lo tanto,
tanto Redondela como Ponte Caldelas, van a tener la opción de reinvertir en sus términos municipales estas dos cantidades obtenidas. La primera de ellas es un suplemento de crédito para el Concello de Redondela por importe de 77.000 euros. Y de lo que se trata es de un suplemento de crédito para las obras del ensanche y mejora de seguridad viaria en la EP2906 Osvalos-Guizán en Redondela. Se incorporan estos fondos al servicio de cooperación para su posterior reinversión a través de un nuevo convenio para la construcción de mejoras de otras infraestructuras o suministros. Creo que por la importancia de lo que se consigue es digno de mencionar el que en concreto se van a dedicar por el Concello de Redondela 71.000 euros a los servicios de pavimentación en el entorno del Pazo Torres de Agrelo y se van a destinar 6.000 euros a la suministración de mobiliario para parques infantiles y zonas de ocio en el conjunto del término municipal de Redondela. En lo relativo al Concello de Ponte Caldelas, se genera un crédito extraordinario de 33.000 euros, también derivados de los ahorros conseguidos por esta financiación europea en la construcción de la senda peonil en la EP0206 Ponte Caldelas Parada Sustans. También aquí, en concreto, estos recursos se van a dedicar por parte del Concello de Ponte Caldelas al ensanche del viario municipal en Tourón, Ponte Caldelas, tramo 3. Por lo tanto, como decía y como hemos hecho hasta ahora, seguiremos en la senda de que todos los ahorros que se consigan en las subvenciones europeas, en obras cofinanciadas, repercutirán en la misma proporción en que se convenió inicialmente entre concellos y diputación. Ni que decir tiene que esta modificación de crédito en los tres casos, el expediente cumple con todos los requisitos jurídicos, también como informe de intervención y, por lo tanto, solicitamos el voto favorable. Gracias. Gracias, señor Fon. Ahora, polo noso grupo, vou a intervir eu. En principio, tanto o punto 3, 4, 5 e 8, incluso podíamos falar do 9, creo que podemos cualificar este pleno como o máis importante que teñen os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra, máis importante que os seus propios plenos, con todo o respeto, ademais. Entre os puntos que son cuestións técnicas e de trámite, exactamente hoxe aprobamos, co que vai vir en remanentes, 99.950.000 euros, o sea, 100 millóns de euros dunha tacada para os concellos de menos de 50.000 habitantes, a parte de prorrogar o plan concellos, que sería o punto 9. Entón, estamos a falar do maior esforzo que existeu nunca nesta diputación, en diputacións equivalentes, e un orzamento e demais, e que van a permitir que agardemos de unha vez que a pandemia, non? Parece que nos está ameazando outra vez de volver a atacar. Unha vez que agardemos que a pandemia baixe de intensidade ou nos vai abandonando, pois facer un esforzo da administración local para actuar, para recuperar non o pulso económico e tamén de servizos. Exactamente, estamos falando de 73,5 millóns do Plan Concellos, bianual, 26,34 do REACBON, 20 máis 5, máis o que se financiará, máis 111.000 euros destas medidas que acaba de explicar o señor Fon. Eu non son moi dado a dar así grandilocuencias, pero creo que non sería nada exagerado dicir que estamos ante un pleno, pois, trascendente, histórico, ou de, en fin, que non,
que non é habitual, non? Que se poida facer este esforzo, que, como dixe a presidenta, pois se non se escoita. Bueno, como dixe a presidenta, é un houve que tomar decisións fortes, decisións valentes, e que prácticamente todas as decisións foron para os concellos, para que os concellos puderan actuar, xa digo, sobre todo os concellos de menos de 50.000. Eu supoño que se manterá o voto das comisións. No pasado pleno, cando discutimos o orzamento, pois lamentamos que o orzamento xiva parte disto, o sea, casi todo, lamentamos que por parte da oposición non se tuveran apoiado, porque creemos que hubiera sido positivo, que creo que deixaría mellor lugar a propia oposición, pero neste caso, pois, si se mantén o voto da comisión, si o vai apoiar, co cal creo que é bo que se lance un mensaxe de unidade porque o esforzo así o merece. Repito, cifras redondas, 100 millóns de euros, 99,95, que nunca na historia se veu tal esforzo nin tal disposición da Diputación con medidas efectivas para axudar os concellos. Tenho que facer un cursillo desto de tal, ¿eh? Bueno, sí, señor Cubela. Xa está. Non o vou gastar, así que tranquilo. Ben, señor vicepresidente, presidente actuando no pleno, nos imos a votar a favor. Estamos na senda, dentro do Grupo Provincial do Partido Popular, de sumar para os concellos, de multiplicar e non de restar nin de dividir. Cando se lle pretenden detraer fondos aos concellos, estamos en contra, e cando se pretenden facer cousas para que os concellos sumen, estamos a favor. Por responsabilidade, por coherencia e porque este partido, que é un partido de goberno, inda que agora lle toca estar na oposición, está á altura das circunstancias. E, polo tanto, pois vamos a anunciar o voto a favor á modificación de crédito. Grazas, señor Cubela. Alguna intervención máis? Ninguna. Polo tanto, procedemos á votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 26, non? Creo que falta só a presidenta, non? Sí, só falta. Sí. 26, apróbase por unanimidade das diputadas e diputados presentes. Agora, por acordo da Xunta, creo que de portavoces, o punto 4, 5 e 8... vamos a debatilos conxuntamente, porque, aparte de que sean trámites diferentes, todos van ao mismo, todos responden a articular que o REACPON pois, teña máis dotación do inicialmente previsto, por as razóns xa explicadas de que os concellos presentaron máis proxectos dos previstos, e, bueno, dos que se podían agardar, e millores dos que se podían agardar ou do que foran outras convocatorias, e para primar ese esforzo dos concellos, pois amplíase, pide o crédito, amplíase para facer. Ben, señor Fon, ten a palabra, señor. Gracias, vicepresidente. De nuevo, sí, efectivamente, proponemos y hemos llegado al acuerdo de tratar conjuntamente el punto 4, 5 y 8, porque, bueno, al final estamos hablando de lo mismo. Uno es la adjudicación de crédito aprobada por este pleno, otra es la aprobación del expediente de los 5 millones complementarios que acabamos de ver en la modificación de crédito y, finalmente, está que formalmente tenemos que aprobar la modificación de las bases de REACPON. Bueno, por lo tanto, independientemente que la votación sea separada por puntos, traemos un endeudamiento de 25 millones para financiar el plan REACPON.
Se decía por parte del vicepresidente y se ha dicho estos días que es el plan más ambicioso de la historia de esta Diputación, con el objetivo de garantizar servicios y equipamientos y para generar una actividad económica, crear empleo y, evidentemente, ayudar en esta reactivación económica. Son 47 grandes proyectos que llegarán a todo el territorio. Ojalá otras administraciones tuvieran esta valentía que tenemos aquí en la Diputación a la hora de plantear este plan tan ambicioso. Y esta valentía, y creo que es justo y necesario decirlo, es una valentía sin paracaídas. Es una valentía que podemos lanzarla fruto del trabajo que se ha realizado hasta ahora. Porque quiero recordar que la deuda de esta Diputación desde el año 2015, que entramos en el Gobierno, se ha reducido de 41 millones a 0 millones a final del año 22. Por lo tanto, entendemos que con el buen trabajo de este Gobierno hemos podido amortizar esta deuda que permite precisamente abordar esta operación de crédito. También hemos incrementado el presupuesto del lejano presupuesto de 2015 de 148,4 millones. Se ha llegado este año a 175,8, que creemos que es, con un incremento del 18,43, lo mejor que le puede pasar a los concellos y una gran actuación. Hemos reducido la deuda y, por lo tanto, esta posición nos permite reaccionar ante la crisis que tenemos, económica, sanitaria, pero económica, producto de la pandemia, muy diferente a la que se adoptó en la crisis de 2008. Queremos felicitar a los alcaldes y alcaldesas por tener que ampliar de 20 a 26,33 millones de euros como consecuencia de haber presentado 55 proyectos, de los que 47 han salido adelante en la distribución de 20 millones una póliza de crédito, 5 otra que sometemos a votación, pero también complementándolo con 1,63 millones de recursos propios. Y creo que es también digno de mencionar a qué se van a destinar estos 26,3 millones de euros. Las 47 actuaciones en sumatorio, 25 son de movilidad segura, donde somos evidentemente una gran referencia en Galicia y en el Estado, con un plan de transformación que todavía con REACPON va a ser más visible. Se van a construir 3 bibliotecas. Se van a realizar 5 obras de reforma de casas consistoriales. Se van a hacer 5 obras de remodelación de espacios culturales. Se va a hacer una potente actuación en un cementerio. Y, finalmente, y para completar y para llegar hasta las 47, se van a realizar 8 infraestructuras deportivas. Las condiciones del crédito que sometemos a aprobación de este Pleno son a 13 años, con 3 de carencia, con un plazo de disposición de 3 años, con un plazo de amortización constante, un periodo de liquidación de interés trimestral variable Euribor más 0,49. La propuesta de contratación de los 5 millones es en la misma línea. Y, finalmente, en el punto 8, que, como decía, agrupamos, es formalmente la modificación de las bases de REACPON. Es absolutamente necesario el modificar los puntos 4 y 5 de las bases reguladoras en la medida en la que estaba prevista una financiación de 20 millones. Teniendo en cuenta que se llega a los 26,33, es necesario esta modificación, que también, como en la anterior modificación de crédito, cuenta con el informe favorable, con todos los informes favorables que le dan la total legalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Fon. No sé si hay alguna palabra máis. Sí, señor. No mesmo tono e no sentido da miña anterior intervención, volvemos a manifestar o mesmo. Imos a votar a favor. Creemos e valoramos o esforzo que vai facer a Diputación para a ampliación do crédito necesario para que sexa suficiente para aprobar máis proxectos presentados polos concellos, é un feito, e, polo tanto, pois, unha vez máis,
cando toca sumar e cando toca multiplicar, este grupo vai estar aí, sen facer ningún tipo de valoración nin de prexuicio a nada. E que quede claro que este partido e este grupo vai a contribuir, aínda que non faga falta o equipo de goberno os nosos votos, a que os concellos teñan máis recursos e que sumen novos proxectos e novas iniciativas. Por tanto, tamén pido que se valoren estas aportacións do Grupo Provincial do Partido Popular, a construción que queremos facer en torno aos concellos e aos municipios, neste caso os de menos de 50.000 habitantes, que é a alma fundamental das diputacións, da súa existencia e tamén de estar todos aquí hoxe representando aos veciños, aos concellos e ás corporacións. Por lo tanto, vaya por diante o noso voto a favor e felicitar a diputación por esta ampliación de crédito. Máis nada. Grazas, señor Cubela. Por lo tanto, alguna cousa máis? Non, por lo tanto, procedemos a votación. Vamos co punto 4, votos en contra, abstencións, votos a favor, 26, aprobas por unanimidade. Punto 5, aprobación de expediente para a concertación dunha operación de préstamo de 5 millóns, votos en contra, ningún, abstencións, ningún, votos a favor, 26, aprobas por unanimidade. E punto 8, modificación das bases reguladoras do Programa Provincial de Infraestructuras e Dotacións. Votos en contra, ningún, abstencións, ninguna. Votos a favor, 26, apróbase por maioría. Bueno, isto de votar o 8 antes do 5 e demais non é moi... Bueno, pero bueno, creemos que é un tanto absurdo, non? Pois, digamos, volver a votar despois de discutir os outros, non? Ben, vamos entonces co punto 6, rectificación do inventario de bens e dereitos da Diputación e valoración do mesmo a data 31/10/2021. Alguna intervención? Non hai, por tanto, procedemos a votación. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? 26. Queda aprobado por unanimidade. Vamos co punto 7, prórroga do Plan de Obras e Servicios con Plan Concellos 2020. Alguna intervención? Alguna intervención? Non hai. Por lo tanto, procedemos á votación. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? 26. Apróbase por unanimidade dos concelleiros, con dos diputadas e diputados presentes. E vamos co punto 9, non me saltei ningún, non? Ben, vamos co punto 9, bases reguladoras a convocatoria do Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 22-23. Señor Fon, ten a palabra. Gracias de novo, vicepresidente. Sometemos a la consideración e aprobación deste pleno el Plan Concellos agrupado bianual 22-23. Es un plan destinado a los 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Como digo, es un plan bianual con fondos propios de la Diputación. Estamos hablando de un total de 73,5 millones de euros. Desglosados, 43 millones para el año 2022 y 30,5 millones de la línea 1 del año 2023. Insisto, 73,5 millones de euros es una inversión ciertamente histórica. No la ha habido nunca en esta Diputación y creo que es la mejor respuesta a la situación en la que nos encontramos. El objetivo, evidentemente, es garantizar derechos y servicios en la provincia y convertir este Plan Concellos, complementado con REACPON, como la mejor inyección económica tan necesaria para llegar hasta los 100 millones, prácticamente, que comentaba, que afirmaba el vicepresidente. El carácter bianual supone un esfuerzo inversor, como digo, para convertirla en la mejor herramienta en la recuperación social. Desglosando este plan, tiene tres pilares fundamentales. Primero, es un plan para todos, con más recursos para los concellos de menos habitantes. Segundo, es un plan de equidad, con criterios objetivos y transparentes en función de superficie, población, núcleos de dispersión. Y les recuerdo que integrando, como en años anteriores, distintos planes y eliminando la discreción de la libre designación. Y el tercer pilar es que es un plan que respeta la autonomía local.
Los concellos son los que deciden sus actuaciones adaptando a sus necesidades. Concretando, aunque creo que ya lo conocen, pero es importante decirlo, las líneas del plan, de este plan, al igual que en otros años, quiero recordar que tiene tres líneas. La primera línea es de inversiones, para inversiones que garantizan el funcionamiento de servicios municipales. En total, este plan contempla 61 millones de euros a razón de 30,5 millones por cada uno de los años 22 y 23. La segunda línea es para amortización, pago de deudas, gastos corrientes, también incluidos actos culturales, sociales, deportivos y educativos. En conjunto van a disponer para esta línea los concellos de 3 millones. Y finalmente la línea 3, que es para fomento de empleo, para conservación y funcionamiento de servicios municipales, en suma para crear empleo. Y van destinados 9,5 millones de euros. Para distribución de este plan concellos de forma conjunta, los criterios del plan, también como en años anteriores, divide a los concellos en tres grupos. El primer grupo es de los concellos hasta 10.000 habitantes y quiero señalar que este grupo de 37 concellos reciben un total de 33 millones, lo que supone un 45% del conjunto del plan. El segundo grupo son 14 concellos que van entre 10.001 y 20.000 habitantes y este grupo recibe 22,3 millones de euros. Supone, porcentualmente, un 31,74%. Y, finalmente, el grupo de los 8 concellos que están entre 20.001 y 50.000 habitantes reciben 17,1 millones de euros, lo que significa un 23,26%. Por lo tanto, un año más, los que más reciben son los concellos de menos de 10.000 habitantes. Y quiero señalar que los concellos de menos de 20.000 habitantes reciben un total de 56,4 millones de euros, es decir, un 77% del conjunto del plan. Planteado como plan bianual, entendemos que tiene otra ventaja, y es que permite abordar obras de mayor envergadura al ser bianual y sumar las cantidades, y creo que el REACPON ha demostrado los proyectos que tienen los concellos. La evolución del Plan Concellos desde que gobernamos se visualiza bien. Arrancamos en el 2016 con 40 millones, en el 2020 fueron 42,2, en el 2021 42,5 y ahora son 73,5. Esto conduce a lo reiterado por Hacienda de que esta Diputación es la que más transfiere con el 31,71% a los concellos frente a la media nacional del 17,8%. Gracias. Gracias, señor Fon. Muy brevemente, a ver, están moitas cousas ditas, pero quería resaltar unha, que estamos en novembro, aprobamos hoxe o plan, os concellos saben xa o que van a recibir, saben o que poden, do que poden dispoñer e, polo tanto, poden arrancar a executar. O sea, eso, pues, xente que aquí hai bastantes que ten responsabilidades de xestión en algún obtuvo, en algún concello, sabe perfectamente a enorme ventaxa que supón. Non sabe non estar pendiente. Teño un proxecto que me vai a 300.000, non sei se vou ter cartos ou non, a ver se teño 200, eso é tremendo, eso retrasa todo e modifica toda a planificación. Non? En ese sentido, eu quero agradecerlle aquí, como se fixe outro día na reunión que se fixe dos alcaldeses e cos alcaldes, quero agradecerlle públicamente no pleno o esforzo que fixeron os funcionarios e o esforzo que fixeron tamén os responsáveis públicos, os cargos electos, para ter todo isto en tempo e forma para que o 1 de xaneiro poidan empezar a presentarse aos proxectos aquí, empezar a tramitalos e poderlos levar a bo porto en prazo, non? En tempo e forma. Que é unha axuda. A veces hai axudas que non son de cartos, pero son axudas de xestión ou de previsión que
poden ser tan importantes como o que, vamos, como os propios cartos. Os cartos son importantes, claro, pero a veces, se non sabemos se vamos recibir, non recibir ou cousas así, pois poden crear problemas. Non sei se hai alguna intervención máis. Señor... Sí. Espera un momentinho. Señor Cubela, ten a palabra. Ben, dende o Grupo Provincial anunciáramos que íamos a votar a favor do plan en base ás comunicacións que se nos fixo por parte do equipo de goberno nas melloras que se ian efectuar no plan concellos, pero anunciamos que nos imos abster por un único punto e por un único motivo. Non podemos apoiar que se pretenda cargar aos concellos as aportacións que debería facer a Diputación ante a nova lei de mellora do ciclo integral da auga. Pola porta de atrás, sin comunicarnos nada, ata que vimos as bases, advirten que os concellos que pretendan adherirse se lle retraerá do plan concellos, restándolle recursos ao plan concellos dedicados aos municipios, ante a parte que lle debería corresponder á Diputación. Creemos que non é de recibo que se pretenda, pois, facer unha xogada lateral de regate corto ante a Xunta de Galicia e ante a aprobación do anteproxecto que se debate no Parlamento de Galicia e restarlle aos concellos, incluso, mellor me atrevo a dicir, coaccionándoos para que nun prazo de días os que pretendan adherirse a esta proposta para o mantemento dos servicios hidráulicos e de saneamento das EDAS, das ETAPs, que tantos problemas nos dan os concellos pequenos, sexa a cargo do Plan Concellos. Eu lles pediría que puderan reflexionar sobre esta cuestión, sobre esta aportación, o digo nun tono bo, creo que quedou claro as miñas anteriores intervencións e do noso grupo, e, polo tanto, pois, non é de recibo que se lle pretenda cargar aos concellos a través do Plan Concellos a aportación que a lei deixa ás diputacións cando sabemos o que di a lei de bases, a lei de racionalización sobre as competencias das diputacións nos concellos de 20.000 habitantes. O plantexo no mellor tono, pedímoslles que reflexionen, anunciamos a nosa abstención e, se isto non se modifica, pois teremos que facer unha alegación á exposición pública á proposta do Plan Concellos por parte do equipo de goberno. Bueno, yo también en muy buen tono, señor Cubela, reconociendo evidentemente el sentir de las votaciones anteriores. Hombre, oponerse a un plan concellos de la magnitud del que estamos presentando por el argumento que usted acaba de dar, ciertamente es matar moscas a cañonazos y desde luego es una total contradicción. Yo se lo digo también en muy buen tono. Mire, aquí no se resta nada a los concellos. Los concellos tienen la opción a que si finalmente el cuarto proyecto de la Xunta de Galicia sobre la ley de mejora integral del ciclo del agua sale adelante, que puedan utilizar el plan concellos. No se está obligando a nadie, a nadie. No puede hacer este juego de palabras aquí con todo el cariño, se lo digo, porque no es así. Porque de la misma forma que no se obliga ni a hacer una instalación deportiva ni a hacer una instalación cultural, tampoco se obliga a que aquel concello que quiera y que se adhiera al plan de la Xunta tenga que recurrir al plan concellos. Lo que ocurre es que, evidentemente, estamos defendiendo a los concellos. Porque, miren, lo hemos dicho reiteradamente, cuando quiera el Gobierno de la Xunta hablamos de competencias. Y cuando quiera hablamos de competencias, y este Gobierno tiene la autoridad moral de decir esto, porque nada más tomar posesión le dijo al Gobierno de Galicia que hablemos de competencias. Todavía estamos esperando. Por lo tanto, no es justificación, señor Cubela. No es justificación a que se diga que no a un plan concellos. Respeto, evidentemente, su posicionamiento, el posicionamiento de su grupo, pero desde luego creo que en absoluto se corresponde. Miren, la Xunta de Galicia, y luego hablaremos de los GES, está manteniendo una postura que yo creo que ustedes también deberían de combatir con nosotros, y es legislar y no poner los medios
para que se ejecuten esas actuaciones. Y es una norma del Gobierno de Feijóo. Y en la ley de la mejora del ciclo integral del agua ciertamente lo han hecho. Y tienen que reconocer con nosotros que es la tercera o cuarta intentona en la que se está realizando esto. Por lo tanto, yo, un instrumento como el Plan Concellos, con 73 millones de euros a disposición de los concellos, porque hay un dato que quiero recordar aquí. Desde el 2016, los concellos han dispuesto en los distintos planes concellos de 327 millones. Hoy pretendemos aprobar uno de 73 millones y porque haya una cláusula en la que se dice que optativamente puedan optar, valga la redundancia, a utilizar el plan concellos para esa adhesión, ciertamente se lo digo con el mayor respeto que le tengo personal, que lo sabe, y con el mayor cariño, ciertamente es un argumento muy, muy pobre. Sí, un momentinho. Vou intervir moi brevemente. É que estar a favor do Plan Concellos é estar a favor de que a Diputación adique unha boa cantidad de cartos a outras cousas é incompatible. É radicalmente incompatible. Esta Diputación está facendo o máximo esforzo para dotar o Plan Concellos. Entón, se ao final vai adiante, como xa pasou co dos servicios sociais, se ao final vai adiante eso, resultaría que o que a Diputación teña que adicar o da agua, teño que quitar o Plan Concellos. Non hai outro sitio onde quitarlos. Co cual, perxudicaría a todos os concellos, tanto os que se adiran a esa sogama da agua como os que non se adiran. Que é o que pretende eso? Que é difícil de entender o seu posicionamento. Supoño que o seu concello non se adire, se adiren 30. Eses 30, pois, lle sacan a Diputación 15 millóns de euros. Pois o seu concello vai a levar menos o Plan Concellos, porque non hai onde sacar. Non sei, o interventor, se ten unha fábrica aí de cartos aí na... Aí abaixo, xa ten tena moi agachada, que eu non lle vi nunca, e demais, creo que ninguén lle veu. Xa, que quere? O sea, que despidamos os funcionarios, que quere exactamente? Porque máis esforzo sabe que é imposible. Entón, se aquí a Xunta nos mete e tantos millóns para non sei que, e tantos para outro, resultará que ao final é quitarlo o Plan Concellos. A estrondo, a todos, habrá que quitarlo. Entón, xa ten este debate, xa ten sido recurrente aquí con outras cousas, eu creo que, dime a clarase, o Plan Concello está ben, a Diputación fai o máximo esforzo, 73,5 millóns, cuidado, para atender o Plan Concello e dotalo, ou se adica a outras cousas. Entón, hai que baixar o Plan Concello. Esa é a realidade económica. Goberne quen goberne, que xa me gustaría que cando aquí gobernaban outros, houver un Plan Concellos como cae agora ou que se aparecera de longe. Entón, é unha contradición que teñen que irse aclarando, porque poden defender a Xunta, poden defender o que queiran, pero ao final, donde vai ir algún sachazo, si é que hai que puñer cartos para competencias que a Xunta nos regalos destes que fai a Xunta, que non vou entrar no debate se están ben feitos ou non, pero se hai eses, non, de que a Diputación teñen que puñer cartos, vai haber que quitar o Plan Concellos, pode estar seguro. Pensio, e non estemos sempre con este matraco, porque creo que é un debate bastante gastado. Sí, señores voceiros, nos non defendemos a Xunta neste caso, nos defendemos aos concellos. Vostedes teñen un punto de vista, nos temos este, que di, no caso de que sexa finalmente aprobado, aos concellos que durante o prazo de vixencia do Plan Concellos decidan aderirse aos mecanismos que definidos nesa lei poidan supoñer a obriga de colaboración financeira da Diputación de Pontevedra, retiraráselle do importe do Plan Concellos a parte da achega correspondente á Administración Provincial. Non nos gusta este párrafo e o manifestamos aquí. Non pode ser que o Plan Concellos sexa o caixón desastre para todo para os concellos. Non pode ser que un Plan Concellos sexa como unha aspirina. Vale para todo. Entón, pedímoslle que o reflexionen, que o falen. Estamos dispostos a acudir a unha xunta de portavoces de que se poida facer unha sustitución desta parte do Plan Concellos e votalo a favor nun vindeiro pleno.
O falo con mellor tono e dendo cariño, dendo respeto personal, ás dúas persoas que asisten como representantes do equipo de goberno e de ambas formacións políticas no Bipartito Provincial. Estamos en contra desta decisión con respecto ao Plan Concellos. É o noso punto de vista, o noso sentido e a defensa que facemos. Mais nada, como non me tocaba a intervención, doulle as gracias por permitirme o uso da palabra. A ver, con el mejor tono, señor Cubela. Yo creo, sinceramente, que están buscando una excusa, y no sé por qué, para no votar a favor de este Plan Concellos. Que es que, además, debo de decir, y lo saben todos ustedes perfectamente, es un plan que goza de la conformidad de todos sus alcaldes y alcaldesas. Y yo creo que el Grupo Provincial del Partido Popular está como muy desconectado de lo que opinan y de lo que quieren sus alcaldes y alcaldesas. Porque, claro, es muy fácil llegar aquí durante 5 minutos, 8, los que sean, hacer una exposición y luego salir corriendo todos ustedes donde gobiernan a preparar planes y a preparar actuaciones en función del Plan Concellos. Yo no defino al Plan Concellos ni como una aspirina ni como nada, pero lo que sí digo es que le vale a los concellos para todo, para todo. Y es así. Y se han hecho actuaciones en obras, se han hecho actuaciones en gasto corriente, se han hecho miles de empleos, señor Cubela. Y, por lo tanto, esto no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación, porque yo se lo invierto. Quien defendemos a los concellos somos nosotros, negándonos a que la Xunta legisle y tengamos que pagar las diputaciones. Claro que somos nosotros y, por lo tanto, bueno, yo creo de verdad que es que este Plan Concellos es tan extraordinario el que difícilmente uno se puede oponer a él. Y sometemos a votación este plan. Incomprensiblemente creo que no lo van a votar ustedes, porque es que además favorece a los concellos que tienen menos habitantes, porque hay otro mantra aquí, es que todo se lo lleva a Vigo y todo se lo lleva a Pontevedra. Y el señor Marnotes es incapaz de decir eso en Vigo y la señora Pardo es incapaz de decir eso en Pontevedra. Por lo tanto, un gran plan y una pena que ustedes no lo apoyen. Gracias, señor Fon. Pasouse 8 segundos, cousa rara en usted, ¿eh? Bueno, procedemos a votación. Logo das bases, punto 9, bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 22-23. Votos en contra, non hai, abstencións, están todos, 11, non? Votos a favor, 15, non? Queda aprobado por maioría. Vamos co punto 10, aprobación do segundo Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes da Diputación. Sí, Uteda, pase yo o micro a... Moi bo día, moitas gracias, vicepresidente. Antes de nada, quería agradecerlle a todos os membros... Bo día, gracias, vicepresidente. Antes de nada, quería agradecerlle aos membros da Comisión e aos servicios de Recursos Humanos e Igualdade pola súa implicación con este Plan de Igualdade. O 11 de decembro de 2017 aprobouse coa unanimidade das persoas que integran a Comisión Negociadora do primeiro Plan de Igualdade da Deputación de Pontevedra, ratificado despois polo Pleno da Corporación Provincial na súa sesión ordinaria. Este primeiro Plan de Igualdade da Deputación de Pontevedra, pioneiro, garantizou durante a súa vixencia a plena igualdade de trato e oportunidade
oportunidades. A ausencia de toda discriminación directa ou indirecta por razón de sexo, especialmente as derivadas da maternidade, da asunción de obrigas familiares e estado civil. O primeiro plan de igualdade foi anualmente avaliado pola Comisión Paritaria de Seguimento e Avaliación coa participación dunha persoa auditora sociolaboral de xénero externa. Unha vez rematada a vixencia do primeiro plan de igualdade e con carácter previo ao inicio da negociación do segundo plan de igualdade, as persoas integrantes da Comisión Paritaria de Seguimento e a Avaliación realizaron un diagnóstico e un informe final da avaliación do primeiro plan de igualdade que tamén foi aprobado por unanimidade. O resultado desta avaliación confirma a integración do principio de igualdade na cultura da organización. Como dato, se teñen cumplidos 82 das 84 accións diseñadas no mesmo, é dicir, un 98%. Unha situación que debemos celebrar porque temos acadado que con estas, todas estas medidas implantadas na Deputación, a igualdade se teña convertido nunha práctica real e non soamente nun principio. De feito, este plan pioneiro de igualdade se ten convertido nun exemplo a seguir por outras administracións. A partir deste punto, e para continuar traballando nesta liña, o 4 de novembro do ano 21, constituíuse unha nova comisión paritaria para a negociación do segundo plan de igualdade de oportunidades cos mesmos obxectivos, desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, evitar a discriminación directa ou indirecta por razón de sexo, impulso e o fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, e establecer a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratégico. A comisión negociadora que redacta, negocia e aproba o segundo plan de igualdade está integrada por representantes da administración e de todos os sindicatos. Nela estableceuse un plan de traballo coa empresa redactora do mesmo e realizouse a avaliación do primeiro plan de igualdade da Deputación de Pontevedra, base para a negociación das medidas e accións que se integran no segundo plan de oportunidades entre mulleres e homes. No documento aprobado contémplanse un total de 63 accións ou medidas enmarcadas en 8 eixes de actuación que abarcan a todo o persoal ao servizo da Deputación de Pontevedra, persoal funcionario de carreira e interino, persoal laboral contratado en réximen de dereito laboral. Estas son acceso ao emprego público e desenvolvemento da carreira profesional, facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral sen menoscabo da promoción profesional, fomentar a formación en igualdade tanto no acceso ao emprego público como ao longo da carreira profesional, establecer medidas efectivas para eliminar calquera discriminación retributiva directa ou indirecta por razón de sexo, promover a presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos de selección e valoración, establecer medidas efectivas de protección fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo, comunicación, linguaxe e cultura organizativa e transversalidade. Quixera destacar como acción voluntaria e de mellora que se incorpora ao segundo plan de igualdade as medidas efectivas para facer efectivo o dereito da igualdade de trato e non discriminación entre mulleres e homes en materia retributiva, estendéndose a todo o persoal, funcionario e laboral, e para elo estableceron os mecanismos necesarios para identificar as existencias de fendas retributivas injustificadas ou discriminatorias. Se cumpre, por conseguinte, con dous propósitos necesarios e complementarios: proporcionar información suficiente, racional e adecuada sobre a aplicación efectiva do principio de igualdade de trato e previr situacións de risco discriminatorio, calquera sexa a súa orixe. Rematou. Grazas. Ben, algunha intervención máis? Sí, señor Cubela, vamos a ver, tiqui, a cinco xa. Ben, pois, dentro do Grupo Provincial anunciaron o noso voto a favor, como non podía ser de outro xeito, manifestar o noso compromiso coa igualdade e tamén pedir, pois, un pouquiño que a
nosa voceira na Comisión de Igualdade manifestaba que se pudera facer partícipe o Grupo Popular pois dos acordos que se fagan no seo da Comisión. Moitas gracias e felicitamos aos funcionarios e á diputada polo traballo no desarrollo deste segundo plan de igualdade. Bien, grazas, señor Cubela. Polo tanto, procedemos á votación do... Perdón. Tres minutos. Gracias. Nada, decirlle ao señor Cubela que en canto temos as conclusións sí que as podemos trasladar a información previa, non porque é información privada. Ben, pois está, non hai ninguna intervención máis, procedemos á votación, votos en contra ningún, abstencións ninguna, votos favor, 26, queda aprobado por unanimidade dos diputados e diputadas presentes. Ben, eu, se se me permite, quería facer unha reflexión. Eu non sei canto tempo van a... Enténdaseme ben, porque vas a entender como unha... Vamos, como algún riño, así, non ten nada deso. Non sei canto tempo van a durar os plenos neste formato. Pois, claro, un BEB, antes o secretario tiña que tomar nota. Agora está aí, pois, co móvil, como están outros, tal. Non, outros están... Non, bueno, nunca foi, vamos, co que cambiou o mundo, co que cambiaron as tecnoloxías, co que mellorou a maneira de comunicarse, non sei hasta que punto, pois vaya, non cambian as funcións e non sei tan siquiera se este propio formato, non, de plenos, parlamentos e demais vai a manterse. Pero, bueno, é unha reflexión simplemente por observando desde aquí o que está pasando no pleno. Bueno, vamos entonces co punto... 11, non? Já pasamos ao 10, sí. Punto 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para mostrar o apoio da Diputación Provincial de Pontevedra ao mantemento dos postos de traballo de Ence, a inscripción dos terreos de Enzo, Porto de Marín, o amparo de informe emitido polo Consello Consultivo. Vamos a lá. Señora Pardo Pumar, ten a palabra. Ah, perdón. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días a todos. Antes de nada, quería mostrar todo mi apoyo y, evidentemente, el de mi grupo a la policía y a los guardias civiles que estos días se manifiestan y se concentran en contra de la proyectada ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Vaya todo nuestro reconocimiento y apoyo para ellos. Dicho esto, comienzo con el asunto que nos ocupa, que no es sino una moción que lo que pretende es lograr el apoyo unánime de esta corporación en la defensa de los puestos de trabajo de ENCE y con una posible solución jurídica a una situación compleja que consiste en la adscripción de los terrenos en los que actualmente se encuentra la fábrica al puerto de Marín Pontevedra, que no solo cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo, sino que además en el mismo día de ayer el Consejo de la Autoridad Portuaria activaba el proceso para proceder formalmente a dicha petición, si bien es evidente que la última palabra la tendrá el Gobierno central. No nos olvidemos que estamos hablando de 500 puestos de trabajo directos en Pontevedra y unos 5.000 indirectos en toda Galicia. Pues bien, los puestos de trabajo de cientos de familias pontevedresas y de miles de familias gallegas se encuentran a fecha de hoy sumidas en una situación de incertidumbre e inseguridad a consecuencia de una decisión política y caprichosa del alcalde de Pontevedra, que no es sino la interposición de un recurso contra la prórroga otorgada a la fábrica. Y es que parece sinceramente que al BNG de Lores no le importan las 500 familias pontevedresas que, de confirmarse la anulación de la prórroga, se irán a la calle. Anulación que no nos olvidemos que fue posible porque el Gobierno socialista, que de obrero ya les queda poco o nada, de Pedro Sánchez, con el cambio de criterio llevado a cabo, determinó algo inaudito, que fue el allanamiento de la Abogacía de Estado al recurso. ¿Qué será de esas 500 familias que se irán al paro de confirmarse esta anulación? ¿Qué futuro le espera a Pontevedra, señor Mosquera? Una Pontevedra que hoy se sitúa a la cabeza del paro de las 7 grandes ciudades gallegas. Más incertidumbre, más paro y menos futuro.
¿Qué será del futuro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Dónde trabajarán si estamos en una ciudad en la que literalmente se echa a las empresas? Parece que ustedes viven en una realidad paralela, total y absolutamente desconectada de los problemas cotidianos, actuales e inmediatos de nuestros vecinos de Pontevedra. Estamos inmersos en una grave crisis económica y social derivada de la pandemia y resulta que ahora ustedes están dispuestos a agravarla en nuestro territorio, en Pontevedra, para cumplir con el capricho de un alcalde del BNG. A nosotros nos preocupan las familias de Pontevedra, los trabajadores de Pontevedra, y por eso traemos esta moción en defensa de sus puestos de trabajo y de buscar una solución que evidentemente tiene que ser legal y que dé solución a todas estas familias y que pasa por la adscripción de los terrenos de la fábrica al puerto de Marín, Pontevedra. Señor Mosquera, en estos 6 años de cogobernanza del BNG y del PSOE en la Diputación, y ni más ni menos que 22 años de gobierno municipal de BNG y PSOE en el Ayuntamiento de Pontevedra, ¿qué solución han buscado ustedes? Más allá de salir a gritar a la calle en Cefora da Ría, ¿qué solución han buscado en estos 22 años? Ninguna, en 22 años ninguna solución. Porque la realidad es que ya sabemos que el PSOE, la verdad, es experto en generar paro y pobreza. De obreros, como les dije, no les queda nada. Y el BNG, sinceramente, están ustedes mucho más preocupados de asistir con Bildu de la mano de Otegi a manifestaciones en Bilbao por la independencia del País Vasco que por defender los puestos de los trabajadores de los pontevedreses. Esas son sus prioridades. Un BNG que sale a la calle en defensa de los puestos de los trabajadores de Alcoa, pero que en Pontevedra grite ENCE no. Algo, señores, del todo incongruente. Menuda igualdad la del BNG. Ya me explicará qué diferencia hay entre unos trabajadores y otros. Deberían ustedes dar un paso al frente y defender de manera clara y contundente los puestos de trabajo de ENCE y del futuro de nuestras familias, de nuestros jóvenes y, en definitiva, de nuestra provincia y de Pontevedra. Si ustedes no tienen ninguna solución que aportar, apoyen al menos la única solución que a fecha de hoy parece viable jurídicamente, que es la que pasa por adscribir los terrenos de ENCE al puerto de Marín, Pontevedra. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Polo BNG, tócame a min falar. Ben, vamos poñer o tempo, non quero ningún, aunque para a presidencia non hai tempo, pero non quero. Mire, aquí venos soltar un mitin sobre Pontevedra, non sei se foi porque non lle tocou poderlo facer no pleno da corporación, entonces sustituyo soltando aquí. Vale, pois todo se acepta. Mire, en Pontevedra tuvo unha desgraza durante bastantes anos, durante décadas, podemos citarlo desde os 50 hasta os 90, que cada se foron colocando empresas, xusto cando xa sabía que non se podía, xusto nos peores sitios, Tafisa, Celulosa, Elnosa, Acros, etc. Todos os ríos, traballando, convertiron a ría nunha cloaca. Ben, todas as cidades empezaron o proceso de cambiar, de sacar esas, sea Barcelona, sea Bilbao, sea Londres, o que queira, Málaga, o que queira, de sacar esas industrias mal ubicadas do seu frente. Ben, hasta o PP en algún momento, polo menos hasta o ano 13, xa sendo presidente Feixó, defendía o mismo, exactamente o mismo, palabras de Feixó. Vale, de repente parece que como Saulo vieron a luz por unha tella e se reconvertiron. Non sei se tuvo que ver os membros do PP que están no Consello de Administración de ENCE, non sei se tuvo que ver outras cousas. Non é cuestión de aclarar aquí, pero desde logo, algo raro sucedeu. E resulta que unha empresa comprada a precio de saldo e que tiña claro que tiña que irse o 2018, empezan as maniobras orquestais para regalarlle unha prórroga de moitos anos. O sea, moitos cartos polo medio que algún día sabrá a cambio de que. Porque eso é inaudito. Vale, e buscaron unha vía fraudulenta, claramente fraudulenta, que xa o dixo a Audiencia Nacional que era fraudulenta. Vale, entón, como esa non lle sale, buscan o triple fraude. O sea, vamos a intentar saltarnos esta, verdad, pillaron as patacas. Entón, vamos a demostrar, vamos a buscar outra, ainda peor. Ainda peor porque non ten ninguna viabilidade, ninguna, absolutamente ninguna. Ben,
Esto de buscar informes todos lo conocemos, ¿eh? Señora Pardo, todos conocemos buscar informes. La abogacía, o un expediente para prórroga, a abogacía de Estado non informou, simplemente puxo unha liña. Non quería informar porque tiña que firmar en contra. Ustedes son especialistas en buscar informes deses. Ahora buscan o Consello Consultivo que os tres que emitiron un informe foron nomeados polo PP. Os tres que emitiron os cinco, os tres que emitiron un informe foron nomeados polo PP. E para que vale eso? En todo caso, se o Consello Consultivo do Estado é para outra cousa. Eso non vale para nada. E ben, mora que o Porto acordou. O Porto acordou moitas cousas na súa historia. Por exemplo, acordou os recheos que judicialmente foron tumbados. Acordou o tren que judicialmente foron tumbados. O sea, ese é o camiño. O camiño é ese. O sea, beneficiar unha empresa en contra de outras. E por que non lle regalamos a Freud ou regalamos a Treves tamén un cacho da ría para que se coloquen aí? Seguro que veñen. Claro, como faltaría máis, e o agradecen. Ahora, solo se fai con ENCE. A cambio de que? Algún día se sabrá, non? Ben, eu remato. Xa eu dixen outro día no pleno, digo yo aquí. Mire, montar esta liada, unha camiño fraudulento, solo se explica dunha maneira. Ustedes o que queren é que ENCE non teña viabilidade como empresa, o sea, non se traslade, que é a única viabilidade que ten, ¿verdad? É montar un lío con unha parte dos traballadores, que outros son bastante máis sensatos, e metelos contra o goberno local. Esa é a súa esperanza. Esa é a súa esperanza. Porque senón traballarían para buscar un sitio alternativo no que se non tuveran os postos de traballo, que é a única vía que existe desde a lei de costas e desde a venta, desde a privatización de ENCE. É a única vía que existe. É que defendían ustedes, por certo, señor Feijó. Ahora non defenden esa. Non sei onde están os intereses. Ustedes parecen que o único interés que teñen é que os traballadores se vayan á rúa, non buscando ninguna vía, empantanando nestas vías absolutamente fraudulentas, que van tumbar para xogar con ese tal de que Lores, o alcalde do paro, sempre, pode dicir que son máis paro, pero tamén o que tenga, entonces tamén será o que máis vedra en población, o que máis xoven é. Bueno, eu creo que non ten sentido entrar aquí a discutir o de Pontevedra. Alá ustedes, o tempo colocará cada cosa no seu sitio. Gracias, vicepresidente. Le voy a devolver el tiempo que utilicé anteriormente, de más, el poquito, porque, señora Pardo, la verdad es que nada más conocer esta moción, lamentamos que la hubieran presentado, ¿no? Es verdad que está en su línea, pero lamentamos que aquí vengan mociones de este estilo. Y si ya lo lamentaba antes de escucharla usted, cuando ya empieza con las adhesiones a determinados colectivos y demás, utilizando este pleno, todavía peor. Hubo un momento en que pensé que igual iba a decir usted por quién se decantaba, si por Casado o por Ayuso. Pensé que iba a decir si se decanta por Fernández Tapias o por Javier Guerra, porque como le vale absolutamente todo, pensé que iba a ir por ahí. Miren, de verdad, señora Pardo, lo único que les encanta hacer en política es ruido. Fíjense la diferencia de pleno de hasta ahora a partir de este momento. Lo único, y entramos, señor Cubela, en otra derivada, claro. Lo único que les interesa es hacer ruido. Y me sorprende que cuando el señor Núñez Feijó, hipócritamente, dice que hay mucho ruido en la política de España, yo cuando le leí dije: Concho, pero si el que más ruido hace eres tú y sois vosotros los que contribuís a la política del ruido y del barro. Pero bueno, le queda muy bien. Mire, señora Pardo, no tiene nada que ver ni las alusiones al Gobierno central. Le faltó lo de social comunista. Pobreza, paro, Partido Socialista, obrero, no sé qué. Le vale absolutamente todo. Pero ¿sabe la realidad? Es que nada tiene que ver este debate con esta diputación. Absolutamente nada. Y, por lo tanto, es una moción ciertamente a lamentar. Y no le vamos a seguir el juego, señora Pardo. No vamos a entrar en confrontaciones de cuestiones que son a mayor gloria del Partido Popular.
Mire, lo que acaba de hacer usted aquí es un mitin de partido destinado a no sé quién que usted sabrá. Pero este salón de plenos y los plenos de la Diputación no son para hacer mítines de partido. Está usted totalmente confundida y es lo único que ha hecho. Además, por el sesgo de su intervención política, en un momento determinado estaba tan colocado que me parecía que había cambiado la configuración de grupos y pensé que había entrado vos en esta Diputación de Pontevedra. Pero bueno, luego ya me di cuenta que no, que efectivamente es una parte del discurso del Partido Popular. Mire, vamos a seguir defendiendo nuestras posturas, que van a favor del interés general, pero también vamos a seguir defendiendo nuestras posturas que van a favor del medio ambiente. Pero sobre todo, este grupo y este Gobierno, creo que puedo hablar en nombre del Gobierno, vamos a defender que se cumplan las sentencias. Y es algo que decirle a una persona del derecho como usted, pues ciertamente tiene su significado. Vamos a defender el cumplimiento de las sentencias. Y es evidente, se lo ha dicho a su forma y en otro contexto, evidentemente que tiene mucho que ver con el Concello de Pontevedra, hay que buscar otra ubicación. Pero, desde luego, la ubicación para este debate y para el discurso que usted acaba de hacer de claramente contenido de siglas partidistas no es este pleno, no es este salón de plenos y, desde luego, nosotros no les vamos a seguir el juego, ni muchísimo menos. Creo que tienen bastante que reflexionar, pero nosotros, ya digo, defenderemos el interés general, el medio ambiente, el cumplimiento de las sentencias y que hay que buscar otra ubicación y ojalá todos los que hacen grandes proclamas fueran en esa dirección. Gracias, señor Font. Señora, vamos a ver. Tres minutos. Señora Pardo. Gracias de nuevo, vicepresidente. Mire, la sentencia no es firme, como usted bien sabe, todavía está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. Dice usted, señor López Font, que lo único que nos interesa es defender los intereses generales de Pontevedra y afirma con toda rotundidad que este no es el lugar para debatir sobre la defensa de los puestos de trabajo de ENCE, 500 puestos de trabajo directos en Pontevedra y 5.000 indirectos y directos en toda Galicia. ¿Y a usted le parece que no debemos debatir de la defensa de los puestos de trabajo en la Diputación? Pues mire, señor López Font, debatiremos de los puestos de trabajo que afecten a la ciudad y a la provincia, evidentemente no solamente en sede municipal, sino también, por supuesto, en sede provincial, como también se ha hecho en sede autonómica. Eso es así, por supuesto. A nosotros no nos interesa los consejos de administración que decía usted, señor Mosquera. No, no. A nosotros solo nos interesa defender los puestos de trabajo de los trabajadores, pero de todos, no como ustedes, que se les ve en las manifestaciones con los trabajadores de Alcoa mientras gritan durante 22 años seguidos, 22, ENCE fora da Ría. Esa es su igualdad. ¿Así entienden ustedes la igualdad de los trabajadores? Me tendrá que explicar y tendrá que explicar a los trabajadores por qué defienden a unos en un sitio mientras que a los otros quieren que se vayan a la calle y que pierdan sus puestos de trabajo. Miren, es evidente que si ustedes tienen que elegir entre defender los puestos de trabajo de Pontevedra o ir a las manifestaciones con EH Bildu a Bilbao, eligen evidentemente ir de la mano de Otegi. Es evidente que si ustedes tienen que elegir entre defender el interés general de Pontevedra o sus sillones, no tenemos duda alguna de que ustedes eligen sus sillones y lo están demostrando. Y parafraseando a su presidenta, la señora Ana Pontón, yo le digo a usted, señor Mosquera, ¿cómo no le da vergüenza venir a esta Diputación a votar en contra de una iniciativa del Partido Popular en defensa de los puestos de trabajo de ENCE? Cambia simplemente la entidad y los puestos de trabajo que se defienden. Y, señor Mosquera, no me ha respondido. En 22 años de gobierno,
PSOE, PNG en el municipio, en 6 en la provincia, ¿qué solución han dado a ustedes para todos esos puestos de trabajo que quieren destruir? Menuda izquierda progresista la de esta diputación, que está a favor, como están demostrando al votar en contra de esta moción, de la destrucción de los puestos de trabajo. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Van ustedes a celebrar también una fiesta, como con el NOSA? Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Bueno, procedemos a votación. ¿Votos en contra? 15. ¿Abstencións? Non hai. ¿Votos a favor? 11, non? Queda rexeitada a moción. Pasamos ao punto 12, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á renovación do convenio para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. Para a súa defensa, señor Cubela, vamos alá. Xa estou collendo tranquilo, xa. Señor Cubela. Quedáballe ben cando non, eh? Bueno, comezamos. Está ben descafinar un poquinho, que estou seguro que esta moción vai ter debate. Como todos sabemos, coa previsión suficiente ante cada novo exercicio, a Xunta de Galicia eleva as diputacións e a FEGAN, no seo da Comisión, a renovación do convenio para mellorar a cobertura do mapa das emerxencias na nosa provincia, nas 4 provincias galegas. Pese a que os servizos de emerxencia son competencia das Diputación e dos concellos de máis de 20.000 habitantes, a Xunta segue mostrando o seu interese e disposición a mellorar as súas condicións. A provincia de Pontevedra conta con 7 grupos de emerxencias: a Mancomunidade do Valmiñor, o do Baixo Miño, a do Ulla Umia, Tabeirós, Terra de Montes Deza, a Paradanta, a Lama e Redondela Mos. 5 deles con 12 efectivos cada un cunha súa sede, 2 deles con 2 sedes. A Estrada, que conta con 10 efectivos, e Lalín con 6, Redondela con 6 efectivos e Mos con outros tantos. Ademais, no actual convenio dos GES se incluen 2 servizos municipais que prestan un servicio supramunicipal, Sanxenxo e Ponteareas. A aportación e a financiación por parte de cada administración aos grupos de emerxencias é da seguinte maneira. A Xunta de Galicia aporta un 52,5%, a Diputación o 40% e os concellos o 7,5%. A proposta do Goberno galego consiste en actualizar os salarios de todos os traballadores dos grupos de emerxencias, cunha media porcentual do 16%, incrementar o custo e a aportación de media en 30.000 euros por cada grupo, incrementar o persoal para que todos os GES teñan 12 efectivos, que suporía contar con 48 efectivos máis na nosa provincia. Na nosa provincia, esta medida beneficiaría os grupos de emerxencias de Mos Redondela, creado este ano e que conta con 6 efectivos cada unha das sus sedes, así como o GES de Lalín e de Estrada, que contan con 6 e 10 membros respectivamente. Tamén foi proposto por parte do Goberno galego duplicar a financiación dos 2 servicios municipais de emerxencias que prestan un servicio supramunicipal, Ponteareas e Sanxenxo, pasando dunha financiación e dunha chega de 155.000 euros a 310.000 cada un. Por último, a Xunta tamén propuxo crear un subgés en Ogrove, con 6 efectivos, atendendo ao carácter peninsular deste concello que sempre conta cun importante aumento da poboación promovida polo turismo. Ante esta nova proposta, categóricamente máis ambiciosa e que ninguén pode negar, que a proposta no último convenio, concellos, alcaldes e a propia Xunta quedaron estupefactos ante a negativa da Diputación de 3 diputacións socialistas das 3 que non goberna o Partido Popular ante a negativa a sumarse a esta proposta de convenio, ademais de levantarse da mesa antes de suscribir a posibilidade da continuación do convenio vixente. Estamos ante unha situación moi grave de incerteza para os municipios da nosa provincia a atoparnos nunha situación moi comprometida para a adecuada cobertura das emerxencias se o Goberno da Diputación non manifesta a favor a súa continuidade ao convenio. Por iso, dende o Grupo Provincial do Partido Popular e os grupos municipais, presentamos esta moción para declarar o apoio da Diputación á proposta da Xunta para o convenio do período 22-24,
e que destine os fondos provinciais necesarios para renovar o convenio para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais coas propostas de melloras feitas pola Xunta de Galicia. Grazas, señor Cubela. Delle o botón. Bueno, podo dar yo, pero bueno. Vamos a ver... Cinco. Señor López Fón. Vaya una mañana de descoloque que llevo. Me parecía estar escuchando a vos antes y ahora me parecía estar escuchando a la directora general de Administración Local. Menudo descoloque que llevo. Miren, hagamos historia. La Xunta, en el ejercicio de sus competencias, creó en 2013 los GES, mediante convenio de colaboración con la FEGAN y las cuatro diputaciones. Sucesivos convenios, 16, 18 y 19, 21, fueron modificados en adendas y dieron respuesta a las incidencias y a la creación de nuevos GES. Todas las propuestas de la Xunta desde aquel momento, cuestión que se le olvidó al señor Cubela, fueron alterando el porcentaje de financiación inicial por parte de la Xunta de Galicia. La Xunta, con sus medidas, reducía su financiación y obligaba a las diputaciones a financiar más, en concreto, del 20 al 40% por la vía de la imposición. Qué pena que en la chuleta que le dieron no le hayan dicho esto. Llegamos al convenio 22-24. La Xunta propone, bueno, ya no lo voy a decir, porque ya lo dijo el señor Cubela, lo que propone la Xunta, lo que se le olvidó decir al señor Cubela es que lo que propone unilateralmente la Xunta cuesta dinerito, cuesta dinerito. Y así hizo esa estimación. Por lo tanto, estamos en una financiación que la Xunta propone mantenerla igual y que condena a las diputaciones a seguir pagando el 40% cuando hace dos años pagábamos el 20%. Eso sí, también se le olvidó al señor Cubela decir que la factura que va a tener que pagar la Xunta de Galicia se va a hacer con cargo al Fondo de Cooperación Local, que es de todos los ayuntamientos. Es decir, detraen dinero de todos los ayuntamientos y lo ponen en los GES. Las diputaciones lo tenemos que poner directamente. Miren, estamos ante una propuesta unilateral. En un barco como es el del GES hay que tener lealtad institucional, que no ha tenido quien le pasó toda esa propuesta, obligando a la diputación. Le voy a dar los datos, señor Cubela. Mire, el 31 de diciembre de 2018 esta diputación aportaba a los GES 266.000 euros. Con la propuesta maravillosa que ha dicho usted que propone la Xunta, pasamos a 1.500.000 euros, un 434% más. ¿A usted le parece razonable el que a una administración se le pida hacer un esfuerzo del 434% anual? Bueno, pues ciertamente en estos años, vamos, es absolutamente inasumible. Por otro lado, tampoco ha hablado del modo profesionalizado del GES, que está siendo un fracaso y es responsabilidad de la Xunta. Me imagino que sabrá, y si no, pregúntelo, que la mayoría de los secretarios y de los interventores de todos los concellos que usted ha relacionado están informando negativamente en la contratación de personal. Por lo tanto, esta, ya digo, es una propuesta que ciertamente ha sido unilateral. Pero mire, que usted también entiende de estas cosas profesionalmente, una comisión de seguimiento es una comisión de seguimiento del actual convenio. No es una comisión de seguimiento para votar un nuevo convenio, señor Cubela. No nos hemos levantado ninguna diputación. En una falta de lealtad institucional se nos quiso obligar a una votación en la que dijimos que no procedía a votación porque es un órgano consultivo. Pero como están acostumbrados a pasar el rodillo, pues así lo hicieron. Por lo tanto, no es que nosotros nos levantemos, no es que nosotros estemos en contra de los GES. Pero mire, señor Cubela, si fue la comisión tan grotesca como que el Concello de Afonsagrada no quiere un GES y la Xunta se lo quiere imponer, si Folgoso de Caurel y Quiroga no quieren dejar de ser sus sedes y se lo quieren imponer. Por lo tanto, las tres diputaciones sí hicimos una propuesta. ¡Qué casualidad que tres diputaciones estemos con argumentos en contra de esta propuesta! E hicimos la propuesta
de que no podemos incrementar nuestras aportaciones, de que era absolutamente un órgano consultivo. Y, por lo tanto, le digo lo que le dije anteriormente. Cuando alguien quiere legislar, y hay informes de intervención en esta Diputación, cuando alguien quiere legislar, lo que tiene que hacer es darle a las administraciones las aportaciones económicas. Desde luego, es una vergüenza que se nos quiera imponer ese incremento a las diputaciones y que encima ustedes lo defiendan. Gracias, señor López Font. Señor Cubela, a ver. Brevemente, señor López Font, a ustedes que les gusta hablar de competencias, recórdolas. Ley de racionalización, podemos pedirle asistencia al secretario para que corrobore. A competencia nas emerxencias nos concellos de menos de 20.000 habitantes da Diputación, dos demais dos concellos. A proposta da comisión foi feita para valorarse. Non tiveron a delicadeza nin o respeto institucional tan sequera de votar a continuidade do vixente. Levantáronse. Os alcaldes pregúntanse que vai facer a Diputación de Pontevedra. A día de hoxe, os alcaldes dos concellos que teñen grupos de emerxencias non saben se a Diputación vai a suscribir o convenio vixente. A día de hoxe, vostedes non fixeron ningún tipo de proposta para mellorar ese convenio. Foi o Goberno galego. Non veña aquí a dicir que hai concellos onde os secretarios e os interventores están informando desfavorablemente para tapar a ineficacia e a falta de xestión de alcaldesas socialistas como a de Redondela, que non é capaz de montar o grupo de emerxencias. Sabe cantos alcaldes darían ou pagarían para ter un grupo de emerxencias? Moitos. O mapa das emerxencias é un problema de todas as administracións. Non pode ser que haxa a día de hoxe, no ano 2021, sombras tan importantes en concellos do interior por culpa de non ter unha boa dotación dos grupos de emerxencias. O que pretende facer esta proposta é que todos os grupos de emerxencias conten con 12 efectivos, que se mellore as condicións salariais dos seus efectivos, que se aumente a aportación aos grupos de emerxencias municipais de Sanxenxo e de Ponteareas, que tamén fan servicios fora do seu termo municipal, e que se lle aumente a aportación e o gasto a cada grupo de emerxencias en máis de 30.000 euros. Eso é o que se ten que aportar. Eso é o que non quixeron debatir. Eso é do que se levantaron da mesa. A día de hoxe, os alcaldes e as alcaldesas da provincia que teñen grupos de emerxencias non saben se a Diputación vai a suscribir xa non as melloras, senón a continuidade do convenio. Falar das emerxencias e vir a Diputación a falar das necesidades máis importantes que nestes momentos tamén teñen os veciños e as veciñas. Veciños e veciñas que teñen incendios nas súas casas e que lle chegan os efectivos dos parques de bombeiros a máis de 40 minutos e que non contan con grupos de emerxencias para poder atenderse en tempos nas franxas de 20 minutos. Xa non veño a falar da comarcalización dos parques de bombeiros das cidades, pero pídolles que reflexionen polo que houve en Tenorio, polo que hai en Poio, polo que pasa en moitos concellos do interior como na Lama e tamén no sur da provincia. Grazas, señor Cubela. Señor, a ver, llevo a palabra aquí o señor Font, son tres minutos, non? Sí. Lealtad institucional, señor Cubela, es decir que el Grove debe de tener una subsede porque tiene alcalde socialista. Cuando ustedes, si lo ha dicho usted, proponen que todos los subges se conviertan en GES, pues madre mía, con la lealtad institucional. Mire, nosotros hicimos una propuesta en la mesa y la propuesta es que la SURTA vuelva a asumir el 60% de la financiación de los GES. No nos levantamos, sino que nos obligaron a levantarnos y dijimos que hay que buscar una solución. Pero fíjese si hay que buscar una solución y la Diputación no se pone al margen de esta solución, que es el propio presidente de la FEGAN el que le ha pedido al señor Rueda, cuando manda escritos a las cuatro diputaciones y a la FEGAN, que se vuelva a celebrar una reunión.
Pero claro, me acaba de dar usted la solución y el argumento. Me habla de concellos de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Sí, que tienen competencias las diputaciones. ¿Y en cuántos concellos de la provincia que tienen más de 20.000 habitantes esta diputación desde el año 2013 está haciendo el esfuerzo económico de financiar los GES? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿A Estrada? ¿Lalín? Ponteareas y ahora Redondela. ¿No le parece suficiente esfuerzo económico el que se realiza? Mire, detrás de todo esto está la imposición. Detrás de todo esto hay algo todavía peor, señor Cubela. Y es que los que estamos haciendo de defensa de los concellos, aunque usted no lo entienda, somos nosotros. Porque la Xunta está legislando. La Xunta está haciendo determinadas propuestas que suponen coste económico para las diputaciones. Y yo lo que quiero que me conteste en los dos minutos que le faltan es si a usted le parece bien que pasemos como diputación de 266.000 euros a 1.500.000 euros. Contésteme si le parece bien, que sería tanto como si yo, desde la diputación, pudiéramos obligar al Concello de Cerdedo-Cotobade a determinadas modificaciones que le supusieran a usted un 434%. Ya sabe la contestación que me daría, ¿verdad? Por lo tanto, hemos actuado en defensa de los concellos, hemos actuado en defensa del interés económico de esta diputación. Y desde luego, mire, por su proximidad con el señor Feijóo, le mando tres recaditos. Que ya está bien de aprobar leyes sin recursos, se lo cuenta, que ya está bien de unilateralidades y que ya está bien de encerronas y de mentiras. Porque la comisión de seguimiento parece mentira que yo todavía tenga que estar aquí defendiendo y queriendo convencerles a ustedes de que en una comisión de seguimiento no se aprueba un convenio. Un convenio de esta diputación se acuerda aquí o se acuerda por el Gobierno, pero nunca en una comisión de seguimiento. Gracias, señor López Fon. Bien, rematado o debate, procédese a votación do punto 12, moción sobre os GES. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. E quería facer unha aclaración. Antes dixen que o secretario estaba co móvil, se cadra estaba asinando, co cual xa é, verdad, as cousas máis raras do mundo, o sea, claro, o sea, xa este mundo que está cambiando continuamente, e digo que se entenda ben porque non vai a meterme nun charco. Bueno, nunha fochanca. Ben, asuntos fora do día non hai, vamos á parte de información ao control, dar conta da data do xurado do Premio Tero Pedrai 2021, Algún comentario? Non hai. Queda dado conta. 15. Dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de outubro de 2021. Algún tal? O único que podo comentar é que vamos a pagar xa antes que entren as facturas, como sigamos así. Non sei, están 5 días, unha cousa así. Vale. 16. Dar conta das resolucións presidenciais. Algún comentario? Non hai. Queda dado conta. 17. Rogos e preguntas. Hai algún? Sí. Señora, isto non sei canto eran. 2 minutos. Non, non, pero digo se había tempo. Non hai para isto. Non sei se eran 2. Creo que eran 2. Son 2, non? Sí. Sí. Apúntame aquí o secretario que son 2. Son 3. Non pon. Bueno. La pregunta es simplemente saber si finalmente van a hacer o no la ampliación subterránea del Museo de Pontevedra. Está o proxecto en marcha, dividido en 2, en o seu momento, non están con detalles técnicos. Claro que se vai facer. Outra cousa que se axuste a fases e... Alguna... Ai, sí, sí, sí. Señor Cubela, ten a palabra. Sí, en relación aos fondos Next Generation. Hai moitos concellos, moitos alcaldes que están perdidos, imagino que como a moitos,
todavía con respecto ao desarrollo dos fondos Next Generation e a aplicabilidade que poidan ter para proxectos nos seus concellos. A pregunta que formulo é se a Diputación está asesorando e contestando pois, as cuestións que os alcaldes e as alcaldesas estean plantexando sobre os proxectos que queiran plantexar a cargo dos fondos Next Generation. Bueno, vostede igual me hubiera contestado. Bueno. E unha segunda pregunta con relación a isto, que se se está prestando asesoramento a certos concellos ou a algúns concellos que así o fagan, que se faga unha comunicación a todos os alcaldes e alcaldesas para que se puedan dirixir á Diputación, o fago como rogo, para respostar a cuestións que estean plantexando. E o digo coa mellor vontade, porque hai unha desinformación e unha falta de asesoramento enorme en moitos concellos que están recurrindo a asesorías, a consultarías externas e que a mellor pois, a propia Diputación pode facer un traballo importante a través do Servicio de Cooperación Municipal. Moitas gracias. Iso das asistencias técnicas me parece que estamos recurrindo todos, incluída a Diputación tamén. Pero bueno... Ben, algún rogo, alguna pregunta máis? Ah, bueno. No, claro, a falta de práctica. Bueno, marcho contento que xa collillo o trebello a este. Bueno, pois levanta a sesión, bo día.